coronilla de la Divina Misericordia. Una vez más, tú y yo nos encontramos delante de Jesús. Un día más de vida, un día más para orar, un día más para agradecer. Un día más. Y este día hay que aprovecharlo, este día hay que sonreír, este día hay que vivirlo. Este día no es un día cualquiera. Tú y yo respiramos. Tú y yo podemos agradecer. Podemos darnos cuenta de la bondad de nuestro Dios, de su misericordia y de su ternura. Por eso en este día, incluso en medio de la tormenta, puedo sonreír. Porque tengo vida, la vida que tú me das, Jesús. Quiero ofrecer esta coronilla entonces por tu vida, por la vida de los tuyos, por la vida de los que amas. Quiero ofrecer esta coronilla en acción de gracias porque estamos vivos. Y si hay vida, hay esperanza. Y si hay vida, hay razones para sonreír. Ofrezco esta coronilla por el Santo Padre, por la paz del mundo, por la iglesia en Nicaragua, por aquellos que están sufriendo. Por aquellos huracanes en el Caribe. Ofrezco esta coronilla para que tu vida sea una vida llena de gratitud y de sonrisas, para que disfrutes del hoy, para que disfrutes del presente. El presente es un regalo. Por tu camino y por el mío, porque ambas sendas nos llevan a Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y el tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Padre, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero.
por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, en ti confío. Que la vida es una sola y hay que aprender a vivirla de la mejor manera. Que la vida es una sola para estarnos lamentando demasiado. Que la vida es una sola para llenar el corazón de amargura. Que la vida es una sola. Y esa vida nos la has regalado tú, Señor. Así que danos la gracia de vivir esta vida iluminados por tu dulzura, acompañados por tu gracia. Danos la gracia, Señor, de vivir esta vida al máximo. Porque hay razones para sonreír, porque hay razones para amar, porque hay razones para caminar. Pero a veces esas razones se nos olvidan y hacemos de nuestra vida un lamento constante. Hacemos de nuestra vida un caminar de amargura. Señor, que queremos vivir esta vida contigo, que queremos vivir el cielo aquí en la tierra. Es posible si tú nos abrazas y nos cuidas. He encontrado el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios y tú estás aquí, decía Isabel de la Santísima Trinidad. Que es posible aprender a vivir con la ilusión de tu amor, con la certeza de tu compañía, con la fortaleza de tu mano, porque nos alimentas. Eres pan vivo bajado del cielo y tu alimento nos da vida, vida verdadera, vida real. Delante de ti, por eso no hay apariencias, no hay máscaras. Señor, regala transparencia a nuestra vida. Señor, regala libertad a nuestros pasos. Porque en nuestra vida a veces estamos llenos de ataduras, de cadenas, que no nos dejan avanzar. Señor, quiero una vida libre. Quiero una vida en gracia. Quiero una vida llena de tu amor y quiero una vida amando. Quiero una vida ayudando. Quiero una vida sirviendo, no solo pensando en mí, no solo permitiendo que el egoísmo sea lo más importante en mi existencia. Que quiero tener una vida,
una vida llena de ti, una vida llena de generosidad. Regálame un corazón generoso como el tuyo, que he sido creado para amar, que he sido creado para servir. Y a veces me gasto los días solo pensando en mí y en mis problemas, y por eso se me olvida sonreír, y por eso se me olvida amar, y por eso los sueños se disipan, y por eso la ilusión se va. Señor, en esta tarde, en este día, quiero pedirte que me enseñes a vivir, que me enseñes a vivir. No sé cómo amaneciste hoy. Tal vez estás algo triste, tal vez has tenido un día difícil, pero que la vida es una sola, y no dejes, y no dejes que esos momentos difíciles tengan la última palabra en tu vida. No dejes que esos momentos difíciles te roben la paz. No dejes que esos momentos difíciles te roben el entusiasmo para seguir caminando. Más bien entrega tu vida. Más bien entrega tu vida. Más bien entrega tu vida, porque la vida es una sola. Para que se nos vaya lamentándonos en medio de pesimismo y de gritos, Señor, que podamos sonreír incluso en medio de la tormenta, que podamos avanzar sin detenernos, que podamos vivir la vida sirviendo, que podamos tener claridad en nuestra misión. Que encontremos el sentido de nuestra existencia, y esto solo es posible si estamos a tus pies. Tú eres nuestra brújula, tú eres nuestro norte. Que mi vida no se pierda, que mi vida no se amargue, que mi vida no solo sean lamentos y quejas, que mi vida sea el caminar constante de tu mano, que mi vida sea alabarte, reverenciarte y servirte. Que mi vida sirva de esperanza para otros. Que mi vida sirva de alegría para otros. Que mi vida sea un apoyo para otros. Gracias, Señor, por mi vida. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, de los que se conectan en este día. Gracias porque hoy podemos respirar. Doy gracias al cielo porque estás vivo, porque te has podido conectar con nosotros. Doy gracias al cielo porque hoy puedes orar con nosotros. Insisto, si hay vida, hay esperanza. Señor, yo no soy nada, tú lo eres todo, me abandono en ti. Señor, yo no soy nada, tú lo eres todo, me abandono en ti. Señor, yo no soy nada, tú lo eres todo, me abandono en ti. Esta mañana tuvimos el simposio
Hoy día de San Jerónimo, patrono de los biblistas. Si todavía no has visto el video, te invito para que busques la transmisión en los videos de nuestro canal de la Arquidiócesis de Manizales. Y si no te has inscrito, sea la oportunidad para inscribirte. Hay tanto contenido que puede hacerte bien, así que inscríbete. Es muy sencillo, es muy fácil hacerlo. En pocas horas, en un rato, nos vamos a encontrar en La Celia, Risaralda, que está, es un pueblo a unas horas de Manizales. A las 7 de la noche iniciaremos una vigilia de oración, bendecidos para bendecir. Es la oportunidad para que oremos juntos una vez más. Será una vigilia preciosa, donde predicaremos la palabra de Dios y luego tendremos un rato a los pies de Jesús, donde podrás entregarle tu vida por la que hemos orado hoy. 7 de la noche. En 4 horas, menos de 4 horas, nos volvemos a ver. Así que te espero para que juntos a los pies del Señor vivamos nuestra vida al máximo. La próxima semana, 4, 5 y 6 de octubre, tendremos Triduo a Nuestra Señora del Rosario, patrona de la Arquidiócesis de Manizales. Por la intercesión de María también entregaremos nuestra existencia y nuestra historia. 4, 5 y 6 de octubre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, unidos en el Sagrario, unidos en Él. Thank you.